Bueno, Luis, imagino un triunfo importante para Ferro por una buena cantidad de goles. ¿Qué significa para vos haber pasado de ronda en la Copa? Sí, eso lo vinimos a buscar. Vinimos con el mejor equipo que teníamos. Viendo que jugamos fin de semana, ahora jugamos el lunes otra vez. Vinimos con lo mejor y la verdad que cuando salió el resultado pudimos pasar bien. De Ferro en cuanto al trabajo colectivo. Sí, yo creo que el orden que mantuvo, tuvimos prácticamente el dominio del partido y después se fue marcando la diferencia con el correr del partido. Pudimos sacar la diferencia al principio con el penal y después se fue plasmando el resultado en base a lo que se vio en el campo, ¿no? ¿Qué importancia le das vos como técnico de Ferro a la Copa Argentina? Le damos la importancia también de lo que es el torneo, lo mismo. Nosotros encaramos esta semana que tuvimos este partido de la misma manera que encaramos el torneo, con lo mejor que tenemos, dosificando algunos esfuerzos, pero pensando siempre en poner el mejor equipo. Así que por eso es que hoy también ha habido poco recambio, algunos chicos. Bueno, el partido pasado, algunos que pasaron porque le quedó.